Tú nos has creado con amor.
alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estamos conscientes de que la Eucaristía es principalmente, tiene la intención de presentar al Padre un homenaje de adoración, también de acción de gracias por sus grandes dones, de darle gloria y de que nos dé fortaleza para cumplir con fidelidad sus mandamientos. Vamos pues a pedir en la Santa Misa por el eterno descanso de José Elías Cárdenas García, de José y Socorro Navarro, de Alfredo Vega Cervantes, su sexto aniversario, de Francisco Ruiz Rojas, de Gonzalo Sánchez Alvarado, de Juan Ernesto Rojo, de Fernando Maciel y Carmen Aguilar, de Rubén Vargas Puga, de Teresa Rodríguez Moreno, de Guadalupe Ramos Espinosa, por Rafael y Soledad Ramos Espinosa, por María Guadalupe Hernández Ávila, por Adelaida y José Alcalá, por José Luis Maravilla Torres, por Marilena Espinosa Camacho, por Guadalupe Peña, por Rosa Hernández Mendoza, por Jesús Ávila Alcalá, por Evaristo Gil y Soledad Maciel, por Ignacio Maciel, por Jesucita Ceja y Salvador Alejandre, por Evaristo Gil Hernández y Evaristo Gil Maciel, por Enriqueta y Enrique Alvarado, por Josefina y Catalina Mendoza, por Jorge Camacho, por Jorge Camacho Lugo, por Consuelo Gil Chacón, por Jesús Ríos Tamayo, por Antonio Pérez Barocio, por Carmen Flores Espinosa, por Margarita Negrete, por Manuel Gutiérrez y Carlota Martínez, por Guillermina Rodríguez Alejandre, por Leonor Maciel Ramos, por Ignacio Flores y Rosalía Maciel, por Salvador Blancas Rodríguez, por José Cabezas Ruiz y su esposa, por Jesús Navarro Ponce, por Antonia Rodríguez y Rafael Sánchez, por Alfonso Rodríguez Alejandre, por Manuel Salvador Castañeda, por los difuntos de la familia Ochoa Vega, por Jesús Alcalá, por Delia Anaya, por Luis Alcalá, por Raúl Fernández, por Teresa Ríos, por Ignacio Ríos, por Vicente García y María de Jesús Mares, por Manuel Hernández Linares, por María de Jesús Aguilar Maravilla, por Antonio Mares Maravilla en su noveno aniversario, por María del Rosario del Río Ramírez, por Guadalupe Sendejas Campos, por Lucimelda González Martínez, por José Luis Maciel Gil, por David y Guillermina Romero, por Manuel Mendoza Mendoza, por Jesús Sánchez Chávez, por su aniversario, por el padre Alfonso Romero Ruiz, por Chuche Torres y Mari Sendejas, por Jesús Valdés Mariscal, por Margarita Chávez Gallegos, por las benditas ánimas del purgatorio. También vamos a pedir por las intenciones de la familia Maciel Ceja, por la salud de Jesús Maciel Ceja y Alejandro Hurtado Cárdenas, por la familia Ábalos Espinosa Ramírez, por Aurora Alcalá y su familia, por la familia Ayala Alcalá, la familia Maravilla Barajas, por la familia Barajas Ochoa, por la familia Gil Maciel, por la familia Alvarado Mendoza, por Angelina García, por su salud. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que llegues de ti mi súplica, Señor, inclina tu oído en mi clamor.
dispongámonos a participar en los divinos misterios de la pasión y muerte y resurrección del Señor. Pidámosle que nos purifique de todo pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman y ella se deja encontrar por quienes la buscan y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ella en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. ¿Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos? De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que mueren en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después el aire para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh, yeah.
preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a aquellos 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo. Las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. De este tiempo de otoño, algunos árboles empiezan a tirar las hojas hasta quedar nada más las ramas. Nos está recordando que el ciclo de la vida tiene sus fases, tiene su principio, su desarrollo, su crecimiento, pero después viene la declinación hasta que también llega el término de aquellas criaturas, sean árboles, animales, también del ser humano. Y cada uno de nosotros tiene una vida que no sabe ni cuándo va a terminar. El Señor, para que estemos alertas, nos da esta hermosa parábola de aquellas 10 jóvenes que fueron invitadas como damas de honor a participar en una boda muy solemne. Todas les dio mucha alegría ser invitadas a participar en esa gran fiesta. Pero nos dice el evangelista: 5 de ellas eran muy previsoras. Las otras 5 eran descuidadas.
Las descuidadas llegaron con su lámpara encendida, pero no llevaban otro frasco con aceite para recargarlas. En cambio, las previsoras, además de su lámpara encendida, llevaron un frasco de aceite para reponerlo cuando ese se fuera terminando. Después de un momento, se dieron cuenta que el esposo tardaría. Llegó el sueño, se durmieron. Pero si a medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Despertaron, fueron a encender sus lámparas y vieron que ya se estaban apagando. Se había consumido el aceite que tenían. Las previsoras repusieron el aceite de su lámpara porque llevaban un frasco de aceite. Las descuidadas les pidieron: dadnos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero ellas les dijeron: no alcanza para ustedes y para nosotras. Vayan más bien a donde lo venden y compren su aceite para que nos alcance a todas. Mientras fueron a comprarlas, llegó el esposo. Las que estaban listas entraron al banquete de bodas y se cerró la puerta. Cuando llegaron las descuidadas, tocaron pidiendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero el Señor, el dueño de la fiesta, les respondió: no las conozco. No fue posible participar en aquella gran boda, aquella gran fiesta que estaba muy preparada y que era una delicia participar. ¿Qué quiere enseñarnos el Señor? Los cristianos de aquella época sabían que la parusía estaba cercana. La última venida del Hijo de Dios a terminar lo que Dios había establecido, el reino suyo aquí en la tierra. Pero esa venida no era tan inminente como ellos pensaban. Lo que sí era urgente era la colaboración en la edificación del reino de Dios. Porque Dios tuvo confianza en el ser humano y lo llamó a que él también colaborara en la redención del género humano. Además de ser un honor, era algo sumamente urgente y importante, porque la voluntad sincera y eficaz de Dios era que todos los hombres se salven. Pero hubo gente responsable que agradeció a Dios el don de la vida, la misión que Dios le encomendaba, porque estaba capacitado para colaborar con él en su proyecto. Pero también hay una parte de la gente que no es responsable, que aun cuando ve que la invitación de Dios es sumamente importante, decisiva para la felicidad eterna, no solo de él, sino de la humanidad, no se preparan, no se capacitan, no ejercen ese privilegio que Dios nos da de colaborar con su Hijo Divino en la salvación de nuestros hermanos.
Igualmente se puede pensar que Dios nos llamó a la existencia, nos dio una vocación singular, porque millones de seres pudieron haber existido en lugar nuestro, pero Dios tuvo predilección por cada uno de nosotros. Nos dijo que la meta final de nuestra vida sería alcanzar a Dios para gozar por toda la eternidad de su vida, de su felicidad, de su amor. Pero tomamos a la ligera esa invitación, la más importante, y nuestra atención y nuestro esfuerzo y interés se desvían hacia las cosas temporales, a los grandes ídolos del poder, para dominar, para ser alabados, para ser considerados como grandes líderes. Otros tienen como ídolo el dinero. Quieren acumular más y más propiedades. Nos recuerda aquella parábola del Cristo, de aquel hombre que tuvo un problema. Tenía una cosecha abundantísima y no le cabía en sus graneros. Pedro se puso a pensar qué haría y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros mucho más grandes. Recogeré todo lo que tengo y lo almacenaré. Le diré a mi alma: ahora sí, alma mía, tienes bienes para muchos años. Descansa, come, bebe, date a la buena vida. Pero escuchó una voz que le decía: insensato, esta misma noche vas a morir, y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Otros tienen como ídolo al placer, buscan los honores, los aplausos, los placeres de la vida, y en eso gastan su vida, en cosas superfluas, cosas pasajeras. No tienen en cuenta que la otra etapa de nuestra existencia es la eternidad, que si logramos la vida eterna, la felicidad de Dios, su amor, va a ser no para 100 años ni para 1000 años, sino por toda la eternidad. Realmente esto es lo que más importa, que lo demás lo acomodemos de tal manera que vayamos edificando la mansión que queremos habitar en la vida futura. Ojalá pues que nos sirva con una profunda meditación, de hermosa parábola, que colaboremos en la construcción del reino de Dios, que hagamos allí nuestra propia mansión y que colaboremos en la salvación de nuestros hermanos. Eso es el gran privilegio que Dios nos da, de que podamos colaborar con Cristo, el gran Redentor, el que formó un tesoro infinito de méritos para que nosotros lo gocemos, sepamos compartirlo con nuestros hermanos. Como respuesta a la palabra de Dios que hemos meditado, vamos a proclamar nuestra fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz,
Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo ni solo por sus propias necesidades, sino por las de todo el pueblo. Digámosle con fe: Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Por la Iglesia, que vive en paz, crezca constantemente, se extienda por todo el mundo y persevere con alegría en la presencia del Señor. Oremos. Cristo, óyenos. Por los cristianos de Ucrania, que Dios les conceda alcanzar la unidad eclesial por la que San Josefat derramó su sangre. Oremos. Cristo, óyenos. Por los obispos mexicanos, que el Espíritu Santo los asista en la reunión que tendrán esta semana. Oremos. Cristo, óyenos. Por el mundo entero, que Dios, Padre de todo consuelo, lo libre de toda falsedad, hambre y miseria. Oremos. Cristo, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, que el Señor les conceda el espíritu de sabiduría y de prudencia, a fin de que rijan a sus pueblos buscando la paz, el bien y la prosperidad común. Oremos. Cristo, óyenos. Por todos nosotros, que realicemos nuestro trabajo con espíritu cristiano y el Señor nos otorgue frutos abundantes. Oremos. Cristo, óyenos. Señor Jesucristo, escúchanos benignamente en nuestras súplicas. Concédenos lo que te pedimos confiando en tu poder, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Aquel sembrador que quiso entregar su vida al amor, el del trigo está su cuerpo de amor. El que se da la sangre de vida y de redención, solo a ti, Señor, solo iré a tu altar. Enseñaste a amar.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos el sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, mira con bondad este sacrificio. Concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, todavía peregrinos en este mundo. No solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, el que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Javier, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, démonos la paz. Te quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, te quitas el pecado. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aleluya.
una nación para que seas feliz, para que seas mejor. Quiero orar por ti con todo el corazón. Dios quiere eso de mí, de todos mi amor. Yo creo en Jesucristo para llegar al cielo. Aleluya, 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 aleluya. Te canto y me puedes continúa la venta, avisos parroquiales, continúa la venta de boletos para el Congreso. Les comunicamos que los domingos 12 y 19 de este mes de noviembre se estarán vendiendo boletos para el Congreso que se realizará los días 24 y 25 de noviembre de este año 2023 en la Quinta Evilú.
La venta será al terminar cada celebración de las misas. Los horarios de los domingos son 6:30 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 6 de la tarde y 7:30 de la tarde. El costo del boleto es de 200 pesos por persona. Cáritas, les recordamos que este domingo 12 de noviembre se realizará la colecta de la caridad como un gesto de desprendimiento y de generosidad hacia los más necesitados. Anticipadamente agradecemos su valiosa colaboración económica. Dios les siga bendiciendo abundantemente. Se les comunica que hoy, domingo 12 de noviembre, en la plaza principal habrá una tómbola y el kilómetro de a peso en apoyo a la niña Maidelín Victoria Moreno, que requiere una curación de riñón. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz, nombre del Señor. Demos gracias a Dios. Gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberte salvado. Te doy gracias, Jesús. Voy hacia el camino, ya sea el medio, es la senda bendita que me presenta el Hijo. Te doy gracias, Jesús, por haberte encontrado, por haberme salvado. Te doy gracias, Jesús. Gloria a Dios.